corazón de cancha. Personajes que apuntaron a tu corazón y la clavaron en el ángulo. Y el arranque típico del cual les hablaba, del burrito Ortega desparramando rivales. ¡Qué bien lo haces, Ariel! River, ahora con Lombardi. Allí estaba metiendo Lombardi, por aquí aparece el burrito Ortega. Este es Ortega, sigue Ortega. El que lo marca es Mariano González. Que hará el burrito, sigue el burrito. La pide Saliola, la pide Ángel. ¡Mira lo que hizo el burrito! Y si se prueba, ahí va Ortega. Atención con Ortega. Ortega que levanta. Lo buscaba Batistuta. Esperaba también el Piojo López. ¡Uy, lo que hizo! Bailó Malambo. Levanta Ortega al área. ¡Gol! Señoras y señores, el burrito Ortega. Ortega, que viene el burrito, grande maestro. Ay. Acá el burrito Ortega, siempre Ortega, siempre Ortega. Y está Ortega y el burrito, su golazo de Ortega. Tocó para el Piojo López, entró Babati. ¡Gol! Y aparece el burrito, vamos burrito, viene el burrito. Sigue el burrito, que bien la hizo el burrito. Por favor, burrito, hace la crepo, que gol. La adelantó y escapó, qué bárbaro, Chango. Hacelo y me muero, hacelo y me muero. Chango la tiró por arriba. Hasta el final. Un burrito suelto en la cancha de River. Ariel el burrito Ortega fue un pibe proveniente del club de Ledesma, es Jujuy natal. En esa época se lo quisieron llevar a probar a Independiente de Avellaneda, pero este lo negó, ya que su sueño era jugar en el club atlético River Plate. Su calidad lo llevó a ganarse un lugar en la banda y logró su debut en la primera del Millonario allá por el 14 de diciembre de 1991, frente al club platense con tan solo 17 añitos. Ese mismo año, en el torneo Apertura, ganaría su primer título como jugador. En 1992, ante Quilmes, luego de quedar solo y recibir un pase dentro del área, fusiló al arquero cervecero, convirtiendo así su primer gol con el Millonario. El partido acabaría 3-1 a favor de River. Más títulos llegarían: el torneo Apertura del año 1993, y ese mismo año sería convocado para jugar con la selección argentina un amistoso en Miami frente a Alemania, que sería triunfo para la albiceleste por 2-1. En 1994 su magia y su cintura elástica brillarían en especial en la fecha 6 del torneo clausura contra Boca. Marcaría un gol en el 2-0 final que le daría el triunfo a River y cortaría así 8 años sin ganarle a Boca en la Bombonera. También ese partido sería clave, ya que le valió la convocatoria al Mundial de ese mismo año. Luego del Mundial de Estados Unidos de 1994, ganaría su tercer título, esta vez sería el torneo Apertura de ese mismo año. Formaría parte de uno de los mejores equipos en la historia del fútbol argentino y de River,
dirigidos por Ramón Díaz, compartiendo equipos con joyas como Francescoli, Gallardo, Almeida, El Mono Burgos, Crespo, Astrada, Sorín, etc. Aquella etapa se lució con sus gambetas y goles picando la arriba del arquero. El Burrito ya dejaba su marca registrada y el cariño de los hinchas riverplatenses. La Copa Libertadores del año 1996, el torneo Apertura del 96 que obtendría y sería parte el Burrito con River, que luego emigraría al Valencia de España. El chiquito siempre dije que iba a jugar en River y en la selección argentina, pero bueno, en ese momento ganar la Copa Libertadores de local y cómo estaba el estadio y ser hincha de ese club, y la verdad que fue la noche que soñé siempre. Recién en el año 2000 volvería al club de sus amores, esta vez dirigido por el Tolo Gallego y con nuevas figuras juveniles ascendentes que ya se ganaron la titularidad, como a Pablito Aymar, Saviola, D'Alessandro, entre otros. El River de los Cuatro Fantásticos fue apodado aquel equipo que derrochaba en gran fútbol cada fin de semana. El Burrito se encontraba en un gran nivel futbolístico y tenía la titularidad ganada en la selección en aquel momento. Pero recién en el Clausura 2002 volvió a levantar otra vez el título. En aquel campeonato llegó a marcarle 4 goles a Unión de Santa Fe en un mismo partido. Y volvería a irse de River, esta vez para jugar en el Galatasaray de Turquía. Odes, el pelotazo para Ortega, que está habilitado. Ortega, gol del Burrito. Alessandro, se viene Mandrake, y aquí la tiene Cavenaghi, Cavenaghi que bien la hizo, gol de Ortega. Se llama Ariel Arnaldo Ortega. El Burrito dice que River le está ganando a Unión por 2-0 en 37 minutos del primer tiempo. En casi 43 minutos llegará el derechazo de Ariel Arnaldo Ortega. Llegará la orden también de Ángel Sánchez. Allí va el Burrito. ¿Alguna vez hiciste 3 goles en un partido? Sí. En Ledesma, mi pueblo. No, en serio. Aquí no, y en un tiempo menos. No. ¿Cómo lo viste el partido de adentro, Ariel? Bien, creo que por ahí lo tenemos dominado. ¿Iban a liquidarlo con más goles? Seguro. De un pueblo llamado Ledesma, de azúcar, caña y buen sol. Con su valija llena de sueños y esperanza de triunfar. ¡El Burrito! La cancha salió con su quiebra de cintura asombrosa. Gambeteándole la vida, la humildad nunca perdió. Es por eso que hoy te pido, amigo mío, que juntos cantemos esta canción. Qué lindo que es que toda una tribuna grite tu nombre, Ariel. Sí, la verdad que es algo impagable y bueno, me pone muy contento por haber hecho los goles y por haber ganado. Ariel, ¿soñaste gambeta, soñaste caño, soñaste 4 goles en un partido alguna vez? No, la verdad que es la primera vez que hago 4 goles y bueno, la verdad que me siento muy contento. En el 2006 volvería a vestir la camiseta de la banda luego de que por medio se retiró del fútbol luego de un escándalo al escaparse de Turquía, y ya que no se sentía cómodo en el Galatasaray ni en el país.
a la final fue multado por la FIFA y se le prohibió jugar por varios meses, lo que lo obligó a retirarse del fútbol. Sus gambetas y goles ya están por entrar a la historia. Se va el burrito Ortega del fútbol. No, nada, tomé digamos, una decisión que la realidad, que no voy a jugar más al fútbol, así que ese es el tema, digamos. La sanción que me dieron creo que es injusto, hay muchas cosas que la estoy viviendo yo, la plata, digamos, de los abogados, todo ese tema, la estoy poniendo yo y bueno, yo no quiero pagar más plata a los abogados porque es mucha plata y yo voy a cumplir 30 años y bueno, lo que más me gusta a mí hacer es jugar al fútbol y bueno, la verdad que no puedo hacerlo porque la realidad dice que no tengo que pagar 11 millones de dólares para poder jugar al fútbol. ¿Te retirás del fútbol, Ariel, o te retiraron del fútbol? No, me retiraron seguramente, sí, ese, la verdad, me retiraron. Luego de volver al fútbol, esta vez con el club Newell's, volvió a la banda, pero esta vez su nivel era bajo, más el agravante de problemas de adicción de alcohol. Trató de recuperarse, pero para darle al hincha de fútbol que se merece River, y aun con su bajo rendimiento no perdió la magia que le hacía destacarse del resto. En 2008, en el torneo clausura, lograría su último título con River Plate, esta vez dirigido por el Cholo Simeone. Fuimos justo campeones porque bueno, jugamos bien todo el campeonato y bueno, ganamos todos los partidos que pudimos y hicimos más puntos que todos. En lo personal, desde que viste dijiste que soñabas con dar la vuelta, digo, bueno, pudiste cumplir ese sueño. El sueño cumplido y ojalá que pueda quedar nomás todo. ¿Te vas a quedar en River? Ojalá Dios quiera. Luego de una pelea con el DT, se terminaría alejando y emigrando a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza. Recién en 2009 volvería a River al terminarse el préstamo. Vestiría la camiseta riverplatense hasta que en la pretemporada de verano de 2011 no apareció en uno de los entrenamientos del club, ya que había diferencias con el DT de ese momento, JJ López, que no lo iba a tener en cuenta en el campeonato. Quiero ir a jugar a un club a donde esté tranquilo, a donde decida yo que quiero jugar en ese club. All Boys es una posibilidad, hay muchos clubes del interior también, del Nacional B, del Argentino A, que también no lo descarto, que me encantaría, así que la verdad que bueno, yo acabo de terminar la reunión y ahora seguramente con la gente que me ha llamado nos juntaremos con mi contador y nada, y voy a ir a donde yo quiera jugar, ¿no? Ariel, ¿te sorprendió la decisión de JJ López? ¿La consideras injusta, justa? ¿Te ha golpeado? No me sorprendió para nada. O sea, yo también era como que no me sentía cómodo ya desde que había asumido él. Pero bueno, son temas que ya no tienen sentido hablar. Yo respeto mucho el club River, amo esta camiseta y no tiene sentido que yo salga a decir cosas que tampoco tengo mucho para decir, digamos, son simplemente palabras de agradecimiento, pero la verdad que la decisión no me sorprendió porque cuando uno intuye algo, cuando yo intuyo algo es porque muchas veces pasa. Yo el año pasado más o menos ya sabía que se venía algo de esto. ¿Pero por qué? ¿JJ no te quiere? No sé si me quiere o no me quiere, no me interesa porque ya está, ya se terminó el tema para mí, ¿no? Yo ahora sigo mi camino, voy a buscar a dónde voy a jugar, hoy por hoy a mí me comunicaron que no tenía posibilidad de jugar en River, que no estaba capacitado como para hacerlo en el club y está bien, respeto esas decisiones, aunque no las comparta, ¿no? Por supuesto. El dolor mío es de haber
que me tenga que ir de River, por supuesto, eso está más que claro. Después las otras cosas no, es como que no le doy tanta importancia, porque para mí River es, son los hinchas y la camiseta de River, siempre lo dije. Después lo demás, todo lo demás pasamos. Estaba pensando en situaciones anteriores. Esta, en todo caso, por ahí es la más dolorosa, porque te irías ya para no volver por un tema de edad, ¿no? Que vos ya inclusive mencionaste. Sí, tengo 36 años y hasta cuándo creo que juegue. Es la última, ¿no? Eso debe ser, sí, casi seguro, lo que más sí te duele. No, porque soy realista, tampoco soy una persona que vivo la realidad, y tengo 36 años, sé que me queda un año de fútbol o un año y medio, eso lo veré, y ya tengo proyectos como para hacerlo cuando deje de jugar al fútbol, tengo muchas ideas, así que la verdad que no, simplemente agradecido, lo disfruté a River en todo sentido. Dejé todo por esta camiseta, siempre le fui fiel, siempre di el máximo, así que no tengo muchas cosas para decir ahora, ¿no? Porque bueno, tengo que tratar de definir lo mío, por supuesto. ¿Te arrepentís de algo? ¿Te sentís responsable de algo de lo que tiene que ver con esta salida, seguramente no de la manera deseada por vos, de River? Por supuesto que sí, me siento que cometí errores como todo ser humano, y los asumí en su momento y lo asumo, siempre di la cara y siento que me equivoqué, pero bueno, ya las cosas están hechas, pero siempre la satisfacción es mía, es de que en este momento me ha llamado muchísima gente importante que me ha apoyado, me ha dado su apoyo, me ha alentado, me ha dado fuerza, y eso está bueno, eso es importante para mí, como uno como persona, ¿no? Así terminó abandonando River Plate, con intenciones de Burrito en volver a River, en especial a mediados de 2011, cuando River comenzaría a jugar la B Nacional luego de su descenso. Finalmente, quien era el DT de ese complicado momento, Matías Almeida, decidió no tener en cuenta su reino. El 13 de julio de 2013, ante un monumental repleto, tendría su partido de despedida que se merecía tras no poder despedirse del hincha millonario como jugador. Fue una jornada plagada de emociones y que pegó muy fuerte en los corazones riverplatenses. Gracias a mí en la vida es muy importante. Yo creo que siempre fui un agradecido y a lo que realmente y verdaderamente siento en decirle muchas gracias es a los hinchas de River, ¿no? Creo que ellos son lo que han generado todo esto, lo que han vendido las entradas en 2 días, que si hubiese más capacidad seguramente la hubiesen comprado igual, así que creo que lo que realmente genera todo esto es la camiseta de River y los hinchas de River, nadie más. Jugar una final, ganar un campeonato, ganar una Copa del Mundo. Creo que todos jugamos porque nos gusta el fútbol, porque amamos jugar al fútbol, porque lo llevamos en el alma, en el corazón, pero bueno, uno siempre quiere la gloria. Creo que eso es lo que nos hace tan competitivos a los jugadores de fútbol. Me tocó estar muchas veces en la gloria y lo disfruté muchísimo, y muchas veces también no me tocó estar ahí ganando campeonatos, perderlos, pero bueno, lo más importante es que siempre peleé hasta el final, ¿no? Estoy desde los 16 años acá, en River, desde la pensión y bueno, y un montón de cosas acá, la verdad que es increíble esto. Es muy lindo, parte de mi vida. Ortega pasó, sigue Ortega.
y la camiseta es lo más sagrado que tiene un hincha. Es algo como la madre de cada uno, creo que es intocable, así que para mí la camiseta de River es sagrada, no tiene comparación con nada, creo que es algo que se lo siente, que es algo que desde la piel, digamos, ¿no? En el mundo, creo que estar acá, el cariño de la gente, venir a River y que los hinchas te abracen, te besen, te idolatren, creo que eso no tiene precio, son únicas. Se me llena el corazón de emoción, el cerebro de cosas, de cuando llegué acá. Agradecerle a ustedes porque son los que generaron esto, esta camiseta tan sagrada que amo. A mis compañeros, gracias por acompañarme en este momento. Tenía pensado decir mil cosas, pero la verdad que lo único que se me viene a la cabeza en este momento, agradecerle a todos ustedes, porque sin ustedes esto no se hubiese logrado. Así que muchísimas gracias. Y gracias a Dios por hacerme hincha de River. A puro gol, corazón y gambeta, o con esa cadera que bailaba sola al ritmo de su propio fútbol, conquistó los corazones de los amantes del fútbol. River fue su primer amor y River terminó enamorándose del Burrito por siempre. Corazón de cancha, personajes que apuntaron a tu corazón y la clavaron en el ángulo.